2018, estamos celebrando este cierre de año aquí en Demos Radio Visual, y el arte se expresa de todas las maneras. Está Daniel deleitándonos con el saxo, también hay voces que acompañan y hay muchas. Daniel, bien. Qué alegría encontrarte hoy, a todos ustedes celebrando el fin de año. Por supuesto, Demos Radio Visual, ¿qué significa en tu vida? Absolutamente todo. No creo que no tendría vida sin Demos Audiovisual. ¿Qué estabas tocando y en compañía de quién? Por ahí podemos seguir desplegando, ¿no?, este abanico de oportunidades. Ángeles, ¿qué estabas cantando? Muy bien. Estamos cantando a lo largo de esta pequeña tarde algunos, como un popurrí de algunas cosas desde francés, algunas canciones en francés, y yo tratando de seguir vocalizando o con algunas tonalidades en la música del saxo, que realmente no hemos ensayado nada, absolutamente nada. Esto sí que es al toro, como dicen los artistas. Es improvisado, pero muy bueno, así que si lo practican, bueno, no nos imaginamos. ¿Cuál es el deseo para el director de la radio, para Mario Neto, aquí de Demos Radio Visual? Mi deseo es que siga convocando. Yo lo conozco hace muy poco, conozco este espacio que realmente es abierto y que hay distintos tipos de expresiones, edades, personalidades, actividades, que es un lugar que lo que siento es que está abierto a la comunidad, que hay un micrófono adentro, pero que sale, y que el que quiere entrar y decir algo, puede. Y también ustedes salen como radio a escuchar a los demás, en la expresión que sea y con mucho respeto. Eso es lo que yo siento, y calidez. Muchísimas gracias, Ángeles. Muy bien, gracias. Bueno, seguimos hablando. Estamos aquí con Susana. Ella fue una de las voces que tuvo también la posibilidad de... Estuvo aquí en Demos Radio Visual. Ah, no creí que me ponías como cantante al lado de ella. Hice la fonomímica, bien. Por Dios. No, por favor, repásenos sobre su paso aquí en Demos Radio Visual. Eso fue muy hermoso porque era un sueño que yo tenía. Quería mucho estar aquí en Demos Radio Visual con la estimulación de parte de Mario, mi profesor. De periodismo. ¿Usted fue alumna de Mario Oneto? Sí, señorita. Y aparte, bueno, venía de hacer radio en otros lados, en cuatro radios diferentes. Entonces yo había armado un proyecto en mi cabeza de un magazine con muchas cosas y un guión determinado. Y bueno, invité a dos compañeras que no tenían experiencia y vinieron. Y estuve 3 meses y después me aparecieron otras cosas en mi vida que por ahora... No renové contrato a los 3 meses. O sea que puede ser una nueva reincorporación para el 2018. Pero desde ya, yo de Demos no me voy. Muy bien. Nunca definitivamente. Porque como decía Ángeles, este es un lugar mágico. Porque es así, todo lo que ella dijo es así. Tenés el espacio, tenés la calidez, tenés el apoyo, tenés... cuando vos tenés ganas de crear, te apoyan, y bueno, y es maravilloso. Esto no lo encontrás en todo. Susana, se acercan las fiestas, ¿cuál es el deseo para este fin de año y cuál es el deseo, bueno, para el director de la emisora? Mira, yo te voy a decir una palabra muy abarcativa y parecería muy etérea. Paz. Quiero paz para cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros logramos tener nuestra paz, va a haber paz en el mundo. El mundo está necesitando paz. Un eslabón más otro eslabón hacen una cadena de paz que tiene necesariamente que abrazar al mundo. A Mario, a Rodolfo y a toda la comunidad Demo les deseo paz. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos recorriendo el espacio, la verdad que el tiempo nos acompaña. Muy linda tarde y llegamos a la voz, se puede parar un poquitito, así sale mejor en cámara. Verónica, todo por tres, muy bien. Bien, buenas tardes a todos, realmente muy agradecida por estar acá, junto con mi compañera Valentina, nuestro programa de Todo por Tres, que había surgido hace como 9 meses con Susana Cheto, que recién la entrevistaron, y luego ella, por razones particulares, se abrió en nuestro grupo, pero nosotros seguimos. Y seguimos con Cierre Limitado, que forma el 3. Así que muy contenta de estar acá en Demos Radio Visual.
Repásenos, por favor, qué días, en qué horarios la gente puede sintonizar, bueno, ver, ¿no? A través de la pantalla, del celu, de la compu, todo por tres. Estamos los viernes de 19 a 20 horas. El programa tiene una impronta especial porque llegamos a la comunidad desde educación, desde cultura, desde salud, con interés, intereses variados realmente. De interés general, queremos dar un servicio a la comunidad, sea de Vicente López o de toda la ciudad de Buenos Aires. Te quería agregar que cumplimos un sueño, lo comenzamos haciendo las cosas creo que bien, estudiando en el Cebado. Sí, con amor. Con amor, lo trasladamos a acá y ella dijo un día una frase que la tomé yo, que es un lugar donde transmitimos nuestro sueño, cierto, brindamos un servicio, pero es un lugar de buena gente. Sí. Y formamos parte de ella también. Exacto, buena energía. Eso es lo que queremos transmitir realmente. Eso lo perciben. Eso lo percibimos y aparte con los llamados, con la gente que se interesa, y porque se van haciendo cadenas. Entonces uno que escucha al otro, el otro que nos invita, otro que dice, ¿por qué no me vienen y me llaman? Bueno, estamos haciendo nuestro camino. ¿Cuál es el deseo para este fin de año que ya llega por las fiestas y cuál es el mensaje para todos los televidentes de Todo por Tres aquí en Radio Demos? Mira, básicamente el esfuerzo que han hecho los amigos es encomiable. Los dos, tanto Rodolfo como Mario, se merecen realmente que terminemos todos el año como lo empezamos y con una perspectiva mejor para el 18. ¿Tá? A mí me gustan los años pares, así que bueno, les deseo a ellos lo mejor. Se lo merecen y han sido muy, muy, muy amorosos con nosotros. Bueno, sí, digo lo mismo que está diciendo Vero, me gustan los impares, perdón. Somos muy distintas, pero muy parecidas. Sí, lo mejor, te vuelvo a repetir, buena gente, un buen lugar. Y crecer acá junto con ellos, porque siento eso, que estamos creciendo a la par de ellos. Exacto. Y que Demos está creciendo. Muchas gracias. No, gracias, por favor. Bueno, seguimos en la recorrida y nos vamos a ir a la barra, que parece que está... Bien. A ver, pero ¿qué va a ser la barra, no? Personajes, ¿no? Podríamos llegar a llamarlos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué va a tomar? Voy a tomar un Campari, pero es muy especial porque lo dejé a libre criterio de Claudio. Exactamente. Así que preparó algo muy lindo recién con un dejo de pepino en el fondo que te queda en el paladar. La atención, se podría decir, ¿cómo la puede calificar? Magnífica, de primera. Aparte estamos en manos de un barman que es conductor de un programa muy especial. O sea, en realidad es alguien dedicado de profesión y de corazón a la comunicación, como todos nosotros. Exactamente, sí. Bueno, voy a preguntarle a él si qué le han parecido los invitados. ¿Cuál ha sido el trago que más tuvo salida en esta tarde? Daiquiri de frutilla. ¿Y a qué cree que se debe? ¿El público es femenino el que lo consume? ¿Es mixto? ¿Es mayormente masculino? No, es femenino. Y por la temperatura debe ser. Hace calor, sí. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hacer un paneo de lo que es la mesa también, porque no solamente de bebida vive el hombre, sino también de algo que se pueda picar. En este caso, pues enganchamos a algunos conductores también de la casa, no importa. Todos pasamos por acá, no se preocupe. Ahí nos ayuda Carolina desde la producción a tomar imágenes de lo que se está consumiendo. Bueno, es un poco el raconto de lo que está pasando en esta tarde, en este aperitivo 2018. Adelante, estudios. Muy bien, perfecto. Ana Heredia también, colaboradora nuestra. Gracias en esta noche, colaboradora. Por supuesto, ella conduce todos los viernes dos programas, los de los viernes de 13 a 14, Informarte, y de 14 a 15, A Trote y Galope por la Vida. Así que son dos propuestas para estar bien atentos a la pantalla de Demos Radio Visual. Y por